Hola, mi nombre es Rubén del Valle y en este video tutorial les enseñaré a realizar una instalación de SQL Server Standalone que nos servirá para próximas instalaciones como la del Virtual Machine Manager o Operations Manager. Lo primero que debemos hacer es montar la ISO de SQL en el DVD. Para ello vamos a las opciones de la máquina. Yo lo tengo montado, si no le pondríamos en la unidad de DVD el SQL. Vamos a la unidad de DVD y abrimos el SQL Server. Pulsamos sobre instalación y en nuestro caso vamos a realizar una nueva instalación de SQL Server Standalone. Se iniciará el asistente. Como vemos, ya pasamos todos los prerrequisitos. Damos OK. Aquí es donde deberemos decir si usaremos el modo de evaluación o meteremos la clave de producto. En nuestro caso, probaremos una versión de evaluación. Aceptaremos los términos. Nos da este error ya que no estamos conectados a Internet para actualizaciones. En caso de estar conectados a Internet, buscará actualizaciones. Comenzará el proceso de instalación. En caso de haber algún error o peligro, nos saltarán los avisos. En nuestro caso, nos indica que es peligroso instalar el SQL sobre un controlador de dominio, que al no estar conectados a Internet, podemos tener problemas en la seguridad de .NET. Y que desconectemos el firewall para que no ponga impedimento en esta instalación. Eso sí que lo vamos a corregir. Vamos a quitar el firewall del equipo. Apagamos tanto el público como el privado como el de dominio. Y volveremos a correr los requisitos. Como vemos, se ha quitado el fallo del firewall. Proseguiremos con la instalación. Vamos a añadirle las características. En nuestro caso, instalaremos el motor de SQL y también las herramientas para poder gestionarlo. Proseguiremos la instalación, ya que todo sigue correcto. Aquí debemos tener cuidado, sobre todo para futuras instalaciones, porque va a instalar la instancia SQL. En nuestro caso, por defecto, es MS SQL Server. Si queremos cambiarle el nombre a la instancia o cualquier otra cosa, debemos recordarlo para poder integrar esta instancia en otras instalaciones. Ahora nos dirá el espacio en disco que necesitamos. Cumplimos el requisito de espacio en disco. La configuración del server. Y aquí debemos cambiar el motor de la base de datos, ya que si dejamos este podemos tener fallos futuros. Debemos buscar el Latin General.
Aquí lo tenemos, el Latin General CP1 CIAS. Así evitaremos problemas futuros. Ahora deberemos especificar el usuario de SQL Server que vamos a dar como administrador. En mi caso voy a utilizar el administrador con el que estoy ahora mismo, que es el administrador de dominio. Nos dice si queremos enviar información a Microsoft. En mi caso no lo voy a marcar. Nos hace una última búsqueda de fallos. Y ya está listo para instalar. Una vez terminada la instalación, nos devuelve la pantalla como que todo ha salido bien y ya podremos utilizar nuestro SQL Server. Muchas gracias y hasta la próxima.